La vehemente de la gestión empresarial, poderosos creadores de riqueza. Tú que lideras equipos de trabajo, que trabajas bajo resultados. Hoy te voy a contar sobre cómo mejorar tu gestión de punto de venta con un módulo, con una funcionalidad que tienes que utilizar. Si quieres que tu gestión sea más fácil, si quieres mejorar tus resultados, tienes que ver esta funcionalidad. Recién acabo de terminar una reunión con mi equipo de trabajo del producto de punto de venta. Un poco engañemos cómo nos distribuimos para desarrollo y mantenimiento de productos. Es que tenemos dueños de productos para todos los productos importantes. Punto de venta es uno de ellos. Y un área de ingeniería y otra área de infraestructura o DevOps, que trabajan de manera transversal, ¿no?, a todos los procesos o a todos los dueños de producto, ¿no?, transversal a todos los productos en general. Entonces estaba con el dueño de producto del punto de venta y su equipo de ingeniería con el que más trabaja, y me estaban mostrando el seguimiento, la evaluación, el resultado, ¿no?, el informe de cómo va nuestra implementación de esta nueva funcionalidad en producción, ¿no?, en los clientes que ya lo están usando para sus transacciones reales. Y lo que he visto me ha gustado muchísimo. El resultado es espectacular. ¡Qué buen servicio! Pero, ¿en qué consiste esta funcionalidad? ¿Qué problema estamos resolviendo? Que me ha emocionado a tal punto que apenas termino la reunión, les estoy grabando un vídeo para mostrárselos. Ahora, ¿con qué pe Buena idea. me vas a salir? Consiste en solucionar un problema que teníamos desde hace varios años, no un problema en realidad, sino en simplificar una manera de hacer las cosas que veníamos utilizando desde hace varios años. Como ustedes saben, Odoo es un ERP mundial, está en muchos países y cada país tiene sus propios requisitos de cumplimiento, normativas, formalidades, formatos de factura electrónica. Y eso nos obligaba a tener ciertos módulos que personalizaban o extendían el punto de venta para Perú, el punto de venta para Estados Unidos, el punto de venta para México. Módulos que creábamos exclusivos para cada país o localizados a cada país para que sea funcional el punto de venta en ese país. Si yo no puedo emitir facturas electrónicas desde el punto de venta en Perú, ese punto de venta no me sirve. Si no puedo hacer lo mismo en México, tampoco me sirve. Si no le agrego otras funciones de pago para el punto de venta de Estados Unidos, tampoco me sirve. Entonces, dependiendo del país, teníamos que extender ciertas funcionalidades. Y así con casi todos los países. Entonces, el reto que marqué al equipo consistía en simplificar todo eso. Dije, creemos, reemplacemos esas personalizaciones por país, esos módulos de localización de punto de venta por país, para crear unos pocos módulos, pero que nos permitan gestionar el punto de venta y cubrir todos sus requisitos de cumplimiento, pero de varios países. Con estos pocos módulos cubramos los requisitos de todos los países. Y aquí es muy importante, porque parte del reto era en seguir cumpliendo con los requisitos de cumplimiento. De nada me sirve simplificar si le quito cosas o funcionalidades importantes. Entonces, mantengamos el resultado esperado, pero simplifiquemos. Y hace 2 meses se lanzó, se publicó el producto, se implementó con clientes en producción y hoy, 2 meses después, 6 meses después del desarrollo y 2 meses después de haberlo publicado, de haber estado utilizándolo ya con clientes, después de esta reunión de seguimiento, puedo decir que los resultados son magníficos. Es un módulo o son funcionalidades súper potentes, muy flexibles, lo cual, sin importar en qué país te encuentres, te va a servir. Y tengo ganas de mostrárselos. Pero antes de empezar a mostrarle esta funcionalidad, suscríbete al canal, comparte nuestro contenido para que así te enteres de todos nuestros tips de gestión. Hay una campanita que siempre te va a notificar cuando publiquemos un video, espero.
Pero también síguenos en nuestro canal de Telegram, donde centralizamos la comunicación de todas nuestras redes sociales. Y si quieres participar de la comunidad, hacer preguntas, participar de los chats de voz y escritos, usa también nuestro canal de Discord, ¿no? Ahí es donde puedes comunicarte con la comunidad. Porque nuestro canal de Telegram, al ser un canal y no un grupo, no te permite interactuar. Es básicamente para que te lleguen notificaciones de nuestros lanzamientos. Que es importante, porque si no nos sigues en Telegram, es como si no nos siguieras en ningún lado. Ahí centralizamos toda la comunicación. Pero para interactuar, ahí tenemos Discord. Bien, si ya nos estás siguiendo en todas esas redes sociales, empecemos. Pues sí, güey, no mames. Aquí te voy a mostrar una funcionalidad en el punto de venta que consiste en configurar por cada punto de venta, desde luego, lo cual le da mucha flexibilidad porque en un mismo país puedes tener distintas configuraciones de punto de venta y puedes tener otro país además que tenga otras configuraciones para el punto de venta. Hemos incorporado aquí esto: poder establecer un diario para cuando se escoja emitir factura en la interfaz de punto de venta y un diario por defecto cuando no se escoja la emisión de factura. Y esto desde luego funciona siempre que active esta funcionalidad de crear asiento por cada ticket. Si no lo activo, la funcionalidad del punto de venta es como ya la conocemos, pero lo activo para que así el sistema pueda escoger en qué diario te va a generar la boleta y la factura. Con boleta me refiero en los casos en que no escogemos factura. Vamos a repasar un poco la funcionalidad natural del sistema para que nos ubiquemos en dónde se están extendiendo las funciones, dónde se están mejorando y qué aspectos. Repasemos un poco. Voy a iniciar una sesión con ustedes y voy a abrir también aquí un apartado de configuración en otra pestaña. Vamos al punto de venta. Le doy nueva sesión. Nos carga el punto de venta, es una interfaz que ya conocemos. Y aquí está. Esta es la versión 14, pero estos cambios ya los estamos implementando en nuestros clientes desde esta versión en adelante. O sea, en el futuro solamente vamos a trabajar con estos módulos de personalización que van a aplicar a varios países y muchos de los módulos que manejábamos por país se van a depreciar. A ver, el flujo natural del sistema: vendes, pagas y tú puedes decidir no emitir factura, si yo no marco factura lo dejo desmarcado, entonces lo valido y el sistema no me genera ningún comprobante de venta, simplemente acumula las ventas y hace un asiento global de todas las ventas acumuladas. Pero si yo marco factura, el sistema, al momento en que valido, me hace un registro de venta independiente porque me crea un comprobante de venta, una factura en el sistema. Deficiencias de esto. El problema con esa manera de trabajo es que a veces queremos que el sistema siempre nos genere algún documento, incluso si no marcamos esto. ¿Qué pasa si nos olvidamos de marcar? Ya no se genera un documento y me va a consolidar ventas. Pero ahora, si activamos esta opción del punto de venta que tenemos aquí en configuración, de crear asiento por cada ticket, lo activo, pues ¿qué va a hacer el sistema? Incluso cuando yo no marque factura, si yo no la marco, va a emitir de todas maneras un comprobante en el sistema. Pero no en el mismo diario en que emite si yo marco factura. Si yo marco factura, emite un comprobante en un diario de facturación. ¿En qué diario? Aquí vayamos al punto Alpos. En el diario de factura, ¿no? Este diario ya lo conocemos, ya lo veníamos utilizando, ya existía, ¿no? Cuando tú marcabas la opción de facturación, tenías obligatoriamente que especificar un diario de factura. Eso ya lo conocemos. Pero ahora tenemos otro diario. ¿Para qué? El diario que el sistema va a utilizar
en aquellos casos en que no se marque factura. ¿Por qué? Porque estamos obligándolo a que siempre cree una factura, sea que se marque o no, pero estamos distinguiendo qué diario queremos utilizar. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando marque factura, voy a usar este diario, y cuando no marque factura, voy a usar este diario, pero en ambos casos vamos a crear un asiento, es decir, una factura por cada ticket, un asiento independiente por cada venta, por cada pedido del punto de venta. Si yo no lo marco, no pasa nada. Ya no me va a generar este diario un comprobante y por lo tanto no va a utilizar este diario. Pero si yo lo marco, siempre va a generarme una factura, aun cuando no marque este campo de factura. ¿Pero qué diario va a utilizar? Va a utilizar este diario. Aquí algunos me dirán, no, pero en mi país, está bien, yo quiero que siempre me emita un comprobante de factura, pero yo no distingo por diarios. Yo quiero que todo esté en el mismo diario. Bueno, no pasa nada. Usas el mismo diario aquí. El mismo diario que usas para factura, lo usas para boleta. Ahí está. Y marco el mismo diario y ya está. Entonces, al final, sea que marque o sea que no marque, va a usar el mismo diario, ¿no? En ese caso, yo te diría, si ese es tu caso, desactivas esta opción de facturación, ya no la vas a necesitar, porque ya no necesitas que esto te aparezca, que se oculte este campo de factura. ¿Por qué? Porque el sistema siempre va a generarte un diario o una factura en este documento que le están descargando, ¿no? Voy a descartarlo para que no se guarden los cambios. Sin embargo, el hecho de poder escoger un diario diferente te permite más flexibilidad, porque a veces uno sí quiere distinguir ciertas ventas por X motivo. En algunos países a veces uno quiere diferenciar aquellas ventas con las que no emitimos factura electrónica de aquellas por las que sí emitimos factura electrónica. Queremos registrar aquellas ventas que se declaran de cierta manera de aquellas otras que se declaran de otra manera, qué sé yo. Entonces eso te da mucha flexibilidad, porque como ven, si queremos mantener para algunos países, por ejemplo, para Estados Unidos, que es muy flexible y realmente ahí el punto de venta con que use un solo diario, suficiente, ¿no? Es más, si no emito factura desde el punto de venta, no pasa nada. O sea, no es necesario emitir factura. Basta con que todas las ventas se consoliden en un único asiento y suficiente, ¿no? Pero en países de Latinoamérica, donde hay más control, donde el papá gobierno desconfía más de sus ciudadanos, entonces ahí sí nos piden identificar ciertas cosas adicionales. Y ahí nos sirve esto de poder distinguir diarios. Pero no es lo único, sino que además, si trabajamos con facturación electrónica, como pasa en algunos países, no solo basta con identificar el diario, sino que en muchos casos hay que identificar el tipo de documento. Entonces aquí podemos indicar, cada vez que emita factura, ¿cuáles son los tipos de documento que voy a tener disponibles? Como ven, aquí tengo, he añadido factura, pero puedo añadir otro tipo de documento, digamos boleto. No, ahí está. Entonces, para este diario voy a tener dos tipos de documento. Ese es un ejemplo, ¿no? En este caso, miren la configuración que he puesto, que está muy interesante. Para el diario factura, o sea, cada vez que marque factura, voy a utilizar este diario, pero además voy a utilizar este tipo de documento. Y para este otro, y cuando no marque factura, cuando no marque esto, cuando lo deje así desmarcado, voy a utilizar este diario, y porque me va a generar obligatorio una factura, dado que aquí tengo activado este campo, como lo está activado, me va a generar una factura. ¿Y en qué tipo de documento lo va a registrar? Aquí, en el que yo le especifique, en boleta. Entonces me da mucha flexibilidad para decir con qué tipo de documento trabajo con cada diario. E inclusive vamos más allá. De repente nos estás viendo de México y en México nos dices, aquí no usamos tipos de documento como en Perú, como en Argentina, como en Ecuador. No, ahí es más simple. Emiten simplemente sus ventas en un diario o en cualquier diario de venta. No pasa nada, normal. Se puede hacer de esa manera. No le ponemos tipo de documento y ya está.
Simplemente se manda al diario que queremos. Entonces, por eso les decía que es muy flexible el uso de este módulo. O sea, te permite trabajar, nos permite trabajar, porque ya lo estamos probando con nuestros clientes en producción desde hace más de 2 meses con excelentes resultados. Entonces, nos permite trabajar con mucha flexibilidad y darle soporte con un par de funcionalidades a muchos países. ¿Y qué más podemos hacer? Entonces, una opción era no ponerle tipo de documento, pero en este caso le voy a poner tipo de documento. Entonces, miren, bajo esta configuración que tiene, ¿cómo funciona aquí en el sistema? Si yo no escojo factura, miren qué tipo de documento me permite escoger, boleta. ¿Por qué? Porque ese es el que tengo configurado para cuando no marco factura. Revisemos. Aquí está, ¿no? Para cuando no marco la opción factura, voy a emitir mis ventas en este diario y el tipo de documento a utilizar es boleta. ¿Pero qué va a pasar cuando marque la opción factura? ¿Qué tipo de documento tiene que aparecer? Vayamos a verlo. Voy a marcar factura. Y inmediatamente me aparece el tipo de documento deseado. Esto nos deja mucha flexibilidad. Vayamos a ver un paso más allá. Yo les dije hace un momento, quizás no me interesa usar tipos de documento. Lo voy a borrar. Ya no tiene tipo de documento. Y voy a recargar, a ver, el punto de venta para ver con ustedes, ¿no?, esa funcionalidad. ¿Qué es lo que pasa? Nos carga. Vamos a pagar. ¡Epa! Cuando yo no marco factura, ya no me aparece ningún tipo de documento. Y el sistema me va a dejar igual emitir mi comprobante. Solo que no va a indicar un tipo de documento. ¿En qué casos puedo usar esta opción? En aquellos casos donde yo no voy a usar factura electrónica. O usando factura electrónica, en mi país no me obligan a usar tipo de documento. Entonces, esta es una configuración típica que usamos para países como México, por ejemplo. Pero si nos ves de Ecuador, Perú, Argentina, ahí obligatorio tienes que indicar tipo de documento, ¿no? Le voy a poner boleta y le indico el tipo de documento. Este es un ejemplo de Perú, pero estamos usando los modelos que en base de Latinoamérica como para que para cualquier país estén disponibles, ¿no? Siempre que tengas compatibilidad con los módulos de Latinoamérica, ¿no? Bien, luego, pero no queda ahí, porque miren, algo que suelen pedirnos, ¿no? ¿Qué pasa si quizás cuando escoja factura, quiero utilizar un diario que se comunique directo con la administración fiscal para la factura electrónica? O sea, que tenga una configuración de usar documentos electrónicos con el formato de factura electrónica para Perú, ¿no? O para tu país, ¿no? Entonces, aquí quiero usar este diario y quiero poder emitir, miren, con este diario, distintos tipos de comprobante. Por ejemplo, quiero emitir boletas, facturas, y quiero poder emitir además notas de débito. A ver, ahí está. Esos tres tipos de documento. Pero, cuando yo no escoja factura, cuando no le dé clic, recordemos, cuando no le dé clic a esta opción, es decir, cuando esté así en gris, quiero que no me envíe ninguna información a la administración tributaria. ¿Por qué? Ojo, no por no querer informárselos, sino porque quizás queremos hacer el proceso manual, ¿no? Obviamente. Entonces, vamos a escoger un tipo de diario, de venta tiene que ser, desde luego, que no tenga una comunicación directa, ¿no? Porque quizás no quiero que en ese momento en el punto de venta se demore, pues, el procesamiento o la validación de las comprobantes con la administración fiscal. Entonces, quiero generarlos para al final del día enviarlos de forma manual, ¿no es cierto? No es que no vaya a presentarle la información a la administración fiscal, por favor, no me malentiendan. Entonces, creamos aquí, por ejemplo, este diario, déjenme ver. Quiero un diario de tipo venta que no use documentos. Entonces voy a filtrar
aquí por el campo, usa documentos, es falso, de tipo ventas. Aquí hay varios, ¿no? Por ejemplo, este de aquí. Este es un diario de tipo ventas, pero no usa documentos. Es decir, no envía inmediatamente la información a la administración tributaria. Y aquí no le pongo tipo de documento porque no es necesario. Ya está, guardamos. Y recarguemos nuestro punto de venta aquí. Veamos qué sucede. Cuando le damos pago y no marcamos factura, ¿qué pasa? ¿Con qué diario vamos a trabajar? Con un diario que tiene una configuración de, que no es síncrona, que no es directa, que no se comunica directo con la administración tributaria, sino que después nos va a permitir enviar la información, ¿no? Pero es, si escojo factura, si marco aquí este campo, se marca en verde, ahí yo voy a poder escoger con qué tipo de documento quiero enviar este comprobante. Entonces, esto nos da mucha flexibilidad. O sea, ya está, ya lo estamos probando en producción y se ha adaptado con todas estas opciones de configuración a varios países y a una infinidad de casos, ¿no? De casuísticas. Para algunos es más fácil, por ejemplo, voy a regresar aquí a los apartados de configuración. Para algunos es más fácil simplemente esto, ¿no? No activar facturación. Entonces, esta sección nunca se va a usar. Y no activar crear asientos automáticos. ¿Y qué sucede? Nada, que el sistema va a funcionar como ya lo conocemos. No genera nunca, no te aparece ni siquiera este botón grandote de factura, ya no te va a aparecer. Y todo lo que tú factures, todo lo que vendas, al final no te genera comprobante, sino que se consolida en un único asiento de ventas en el POS, en el punto de venta, ¿no? Al cierre de la sesión. Pero luego puedo activar esta opción y siempre me va a generar una factura, ¿no? Incluso cuando no le marque el botón factura, que ni siquiera va a estar visible. Recordemos que para que este botón esté visible, tengo que activar este de aquí, ¿no? Entonces, si no le activo ese y dejo este activo, siempre me va a generar igual un comprobante. Entonces, ¿en qué diario? En el diario que le establezcamos en esta sección. Ahora, si le activo esto, entonces ahí sí ya voy a trabajar con ambos, ¿no? Con esta sección y con esta sección. En ese caso, me va a generar siempre un asiento, una factura independiente, pero ¿en qué diario? ¿En este o en este, ¿no? Dependiendo de si activo o no activo esta opción, ¿no? Entonces, si yo quiero hacerlo fácil, por ejemplo, quiero usar el diario factura de cliente, porque es el único diario de ventas quizás que manejo, pero cuando activo factura, que envíe el tipo de documento factura. Y cuando no activo factura, quiero usar el mismo diario, pero que me envíe otro tipo de documento que sea boleta. Ya está. Entonces, esta es una configuración muy típica, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay quienes prefieren alguna comunicación síncrona con SUNAI, que todas sus ventas se comuniquen directo por medio de facturación electrónica. Bien, entonces, de esta manera ya la comunicación es síncrona. Voy a actualizar para ver. Esto es como estaba al inicio. Ya lo tenemos. Y aquí está. Si no activo esta factura, va a emitir una boleta. Y si activo factura, va a emitir una factura. Pero en ambos casos emite un documento. O sea, en ambos casos se ejecuta la función de facturar, ¿no? Solo que en un caso emite un documento de tipo factura y en el otro de tipo boleta. Y siempre va a emitir ese comprobante. Es una manera práctica. Esta es la forma más común de configuración que utilizamos. Pero también existe la otra manera que habíamos explicado, ¿no? Escoger un diario que no emita documentos. Ya las posibilidades son infinitas, ¿no? Vamos a dejarlo a ver con esta configuración típica. Voy a recargar el punto de venta para que se actualice con esa configuración. Y vendamos para ver qué es lo que pasa, ¿no? Terminemos el proceso. Escogemos. No le marco desde luego aquí
factura para ver qué es lo que sucede. Lo validamos, hay que escoger un cliente. Lo validamos. Y ya está, se emite una boleta. Vamos a ver un nuevo pedido. Vamos a emitir una factura. Ah, pero esta vez, aprovechando que vamos a emitir una factura, también quiero mostrarles otra funcionalidad que tenemos, que también es multipaís, ¿no? Seleccionar formato de factura. Esto nos permite también identificar un formato a utilizar. Estos son los típicos que ya conocemos de nuestras facturas, ¿no? Cuando vamos a la factura del... a nuestro módulo de facturación y vamos a imprimir, nos aparecen distintos formatos. Y aquí yo tengo esos formatos para escoger. Pero esto nos facilita, porque es un módulo base o una funcionalidad base, para añadir formatos personalizados para cualquier país. Entonces, si este es un punto de venta, por ejemplo, para Perú, uso este formato de ticket se imprime para Perú, ¿no? Vamos a guardarlo con estos cambios. Vamos a usar este formato. Voy a recargar mi punto de venta para que tome esas actualizaciones, esa nueva configuración. Y voy a agregar aquí las zapatillas, el cliente. Voy a pagar, cobro con bancos. Voy a emitir en este caso una factura y lo valido. Ya está. Quería generar, ahí está, ¿ven? Este formato que están viendo aquí, bueno, ahorita no tengo una impresora de 80 milímetros tipo ticket, pero igual esto lo puedo agrandar, allá, ahí se agranda, ¿no? Entonces, este es un formato que aplica para Perú, por ejemplo. ¿Y por qué toma este formato especial? Porque se lo configuré en el punto de venta, aquí. Este es el formato de ticket. Esto facilita mucho la administración y el mantenimiento del módulo, porque si con otro país usamos otro formato, lo único que hacemos es probablemente crear un nuevo formato de impresión y en el punto de venta configuramos el formato que queremos utilizar. Entonces, esto nos facilita muchísimo esto, ¿no? Entonces, ya esta funcionalidad base que está disponible, digamos, multipaís, sirve justamente, valga la redundancia, como base para otros módulos o otras extensiones que creen nuevos formatos para cumplimientos específicos de otros países. Eso es. Me gusta mucho. Antes, no sé, de 20 módulos que teníamos para dar mantenimiento a 5 países, hoy tenemos simplemente 2 o 3 módulos generales de punto de venta, muy prácticos y que nos sirve para los mismos 5 países. Entonces, ¿y esto en qué beneficia al cliente final, al usuario final? Que mientras mejor pensados estén nuestros módulos, mientras se facilite el mantenimiento de nuestros módulos, ustedes salen ganando, porque también eso se traduce en el precio de la suscripción, en la facilidad con la que se les va actualizando las versiones, en la flexibilidad para adaptarnos a sus operaciones de negocio o para adaptarnos a los cambios que puedan sufrir sus operaciones de negocio. Todos salimos ganando, ¿no? Y si tú eres un partner, desarrollador, implementador de Odoo, desde luego que puedes tener acceso a estas funciones. No nos guardamos nada para nosotros. Nosotros contribuimos con la comunidad. Entonces, te podemos vender los módulos y dar garantía limitada, ¿no? Para asegurarnos de que lo puedas implementar con éxito. Nuestros datos comerciales en el pie del video, también en la descripción del video. Entonces, ahí puedes preguntarnos por estos módulos en particulares, ¿no? ¿Cuáles son? Déjame que te los muestro. Es un módulo que se llama serie y correlativo, ¿no? Aquí tenemos correlativo. Este de aquí, ¿no? Serie y correlativo. Este es el nombre de nuestro módulo.
Con ese modulito, y uno más, son dos. Este es el que te permite la gestión de distintos tipos de documento por diario. Y hay uno más que te permite justamente el manejo de diferentes formatos. A ver, invoice. Déjame buscar acá el nombre del módulo. Se llama Select Invoice Format POS. Este de aquí, que como ven también está instalado. Entonces, esos dos módulos. Si les interesa, pregunten ahí en el WhatsApp para comprarlos. Y los pueden aplicar, utilizar en sus implementaciones. Si eres cliente nuestro o si estás pensando en acceder a Odoo de la mejor manera, que es contratándonos a través de una suscripción, ya esto está disponible de caja. No tienes que preocuparte. Recuerda que todas las funcionalidades para que tu empresa funcione bien, nosotros te las garantizamos y te las mantenemos siempre en todas las versiones y actualizaciones del sistema. Trabajar con Ganemo es trabajar tranquilo, ¿no? Y tu tranquilidad no tiene precio. Y mantenerte actualizado, competitivo y vamos, todos los beneficios que un partner o una empresa de software adecuada te va a brindar. Listo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y así, si tienes internet, ahí nos vemos.